La docencia es otra de las actividades del Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de nuestra universidad. Les invitamos a conocer sus actividades. Bueno, entonces ya habíamos platicado que una de las misiones de la universidad pues es la extensión, la investigación, y la otra muy importante es la docencia. Entonces, en esta parte es donde los estudiantes se ponen a redactar sus tesis, o los estudiantes se ponen a preparar sus presentaciones de sus proyectos de investigación. Este es el área de los cubículos, y normalmente aquí van a encontrar a los estudiantes trabajando en sus computadoras. Este es el área, pues, de los cubículos, y sí tenemos docencia y sí tenemos bastantes estudiantes. Este es otro espacio que básicamente aquí lo que hacemos es una técnica que se llama inmunohistoquímica, y esa técnica que se llama inmunohistoquímica es para detectar proteínas en los tejidos. Entonces, si gustan pasar aquí ahorita hay dos estudiantes, es Selene de la Escuela de Biología. Bueno, ellos son de Biología. A ver, explíquenle más o menos qué es lo que hacen aquí. Buenos días, como les comentó el maestro, nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Biología y yo actualmente estoy haciendo mi servicio social en este laboratorio. Yo también estoy haciendo mi servicio social y también estoy trabajando mi proyecto de tesis. Y bueno, nosotros estamos trabajando aquí en este laboratorio, ya que es exclusivo para la investigación de los estudiantes. En el área de abajo va a haber otros laboratorios, pero ahí se realizan también análisis de muestras clínicas de los pacientes. Y aquí pues es exclusivo para la investigación que hacemos. Y bueno, aquí en esta área realizamos varias técnicas, como había dicho el maestro, la inmunohistoquímica. Además realizamos inmunofluorescencia y otra que se llama naranja de acrilina. Y bueno, por este lado tenemos pues los materiales que ocupamos normalmente. En el refrigerador tenemos algunos otros reactivos, igual que de este lado tenemos más material y más reactivos.